Yo me bebo 5 grecas de café al día. ¿5 grecas o 5 tazas? Taza no. Si yo cuelo 5 grecas, cuelo una en la mañana, al rato me da más deseo, vuelvo y cuelo otra y me lo bebo yo. Porque me gusta el café. Cuando yo, si yo tengo hambre y yo cuelo una greca de café y yo me bebo 2 tazas y una hora y otra en 5 minutos más o menos, ya el hambre a mí se me queda un poco. ¿Le gusta amargo o con azúcar? Con azúcar. A mí no me gusta amargo, ¿no? Luego que el gobierno sometiera el proyecto de ley que busca la creación del Instituto Dominicano del Café, caficultores mostraron su rechazo. Parte de los alegatos, según directivos de la Confederación Cafetalera Dominicana, CONCAFET, y del Consejo Dominicano del Café, CODOCAFÉ, son que los pequeños y medianos productores serán los más afectados y que solo se busca beneficiar a los industriales. Se ve muy claro que es un paso en la dirección de convertir a esa entidad del Estado en una entidad clientelar y totalmente politizada. Porque afecta los intereses de los pequeños y medianos productores que todavía nos atrevemos a vivir en la montaña, pasando el Niágara en bicicleta, como se dice generalmente, pasando de todo y prácticamente suelto a la voluntad de Dios. Responsabilizaron al ministro de Agricultura de influir en el gobierno para someter ese proyecto de ley. Ese proyecto fue sometido por el presidente de la República a instancias del ministro de Agricultura, pero fue sometido de espaldas a la institución. Es decir, en ningún momento se presentó ante la junta directiva. ¿Qué se quiere hacer? Tercero, cambiar esa estructura, ¿verdad? Para que sea de nuevo los torrefactores, los industriales, los dueños del proceso del café, y solo dejar un productor o un pequeño y mediano productor, que ni siquiera lo vamos a nombrar nosotros. Ese proyecto de ley piensa eliminar de un solo golpe la representación de nosotros en el Consejo Dominicano de Café. De 18 miembros que son, ese proyecto de ley que envió el presidente de la República al Congreso Nacional elimina 9 de nosotros y va a escoger uno solo por decreto. De aprobarse esa ley, entienden, afectaría a los más de 18 mil productores de café que están organizados en los diferentes gremios del país. Somos unos 18 mil productores de café y productoras que estamos ahora mismo en el campo, que representamos a los mayores productores de café organizados, incorporados del país. Entonces, eso va en contra de nosotros, porque eso perjudica la economía que nosotros generamos. Señalaron que detrás de todo eso lo que existe es un monopolio, un interés económico de un grupito. El café que está entrando a República Dominicana de Vietnam está entrando alrededor de 4 mil pesos. El café de calidad que nosotros producimos hay que pagar lo mínimo entre 10 mil a 10 mil 500 pesos. Entonces ese café no interesa. Es un problema de negocio. Mientras el presidente y miembros de la Asociación de Caficultores La Esperanza están a favor de la creación del Instituto del Café, siempre y cuando sirva para mejorar el sector cafetalero. Nosotros lo apoyamos, porque déjeme decirle, es que no es que haga una representación de los productores en el Consejo de CODOCAFÉ, es que haya un desarrollo para el caficultor, porque hay representación en la Junta, en CODOCAFÉ hay representación de los productores, pero la representación no se ve. Entonces queremos que esa representación sea más directa con el campo, con las asociaciones de base, con los productores directamente. Mira, nosotros estamos a favor de que hay que buscar una situación a la crisis cafetalera. Y si eso significa tener que modificar la ley que crea, la ley 9900 que crea el Consejo Dominicano del Café, si eso es necesario para establecer una política cafetalera,
nosotros estamos de acuerdo. ¿No? No comparten la versión de los representantes del Consejo Dominicano del Café de que solo serán beneficiados los grandes productores, debido a que si se crean políticas públicas adecuadas, todos serán privilegiados. No es verdad que por el hecho de que se cree el instituto va a beneficiar a los empresarios del café. Porque los empresarios del café, de la manera que ganan dinero y que nos ganan dinero a nosotros, es si producimos café. Entonces, si se crea una política de producción, de rescate de la caficultura, lógicamente que los empresarios se van a beneficiar porque van a comprar café. Pero nosotros vamos a producir. Entonces, si nosotros producimos café, si los productores producimos, bueno, alguien va a elaborar el café. Pero nosotros tenemos aquí una empresita y nosotros no tenemos ningún obstáculo para crecer. Nosotros, si tuviéramos 10.000 quintales de café, 10.000 quintales de café estuviéramos colocando en los mercados internacionales. La realidad es que, según sus experiencias, lo que necesitan los pequeños y medianos productores es la asistencia técnica y económica por parte del gobierno y la entidad que los rige. Mira, aquí hay alrededor de 8 o 10 técnicos de Codocafé que vienen de vez en cuando. Pero hay una Secretaría de Agricultura ahí que tiene 6 técnicos nombrados que nada más van a cobrar a la oficina, pero no vienen a dar la asistencia a los productores. Entonces, hasta que todo eso no se regularice, no se puede hablar de asistencia técnica. En la República Dominicana producía en los años 90 1.100 quintales de café, 1.100.000 quintales, y exportábamos en promedio 79 millones de dólares anuales, exportando 400 o 600 mil quintales al año. Y ahora yo no creo que estemos exportando 20 mil quintales. Ya ni siquiera aparecemos en las estadísticas de exportación de café. Y nada, lo que estamos importando café, trayendo café de otros países para el consumo local. En algo que sí coinciden estos productores es que pasaron de ser exportadores a importadores, todo a raíz del año 2004, agudizándose en el 2013, cuando los cafetales fueron afectados por la plaga llamada roya, la cual no fue tratada adecuadamente por las autoridades, dejando pérdidas millonarias a los caficultores. En 18 meses se trajeron 100 millones de dólares de café de fuera. Un país que ha sido tradicionalmente exportador de este grano. Es una pena que por un abordaje inadecuado al problema de las royas, que en el fondo, déjame decirte, es lo que ha enfrentado a los productores con el ministro de Agricultura. Ese proyecto de ley es el colofón de un enfrentamiento que tienen los productores con el Ministerio de Agricultura desde el mismo inicio del problema de las royas. Ahora mismo creemos que ni siquiera el 20% del consumo interno está produciendo el país. O sea, pasamos de ser un país exportador de café a un país importador. En otro punto que están de acuerdo es en que haya más representación de ellos en el instituto que se pretende formar. Hemos hecho una comunicación al Congreso y a la Secretaría de Agricultura para introducir algunos cambios al proyecto que mandó el señor presidente. Dentro de ello, que se aumente más la representación de los productores. Queremos que esto se resuelva de algún modo, porque de verdad que de seguir así, los caficultores, y en un tiempo, si esto sigue así, tendríamos que emigrar todo. Y no tenemos para dónde ir para allá, porque allá no tenemos la parcela, ni tenemos una profesión de vivir allá. Pero la producción de café, bien hecha, es una profesión. Y a eso que aspiramos, que el Estado nos apoye. Lo que sí es una realidad es que no solo se benefician de la industria del café los productores, sino que alrededor del 90% de personas en la comunidad El Cacao de San Cristóbal viven de ese cultivo. De eso que uno aquí, que uno se mantiene, porque aquí no hay otro ingreso de trabajo. Y le damos gracias a Dios por esta asociación que el café llega hasta aquí
Y nosotras, las mujeres, trabajamos aquí para el sustento de nosotras. Entonces los hombres trabajan en la parcela de café y por medio a eso es que aunque sea estamos parados aquí. Si desapareció el café, creo que desapareceríamos nosotros también.